Revisemos ahora qué ocurre más allá de nuestra América Latina. El ministro de Defensa hebreo, Ehud Barak, reconoce tácitamente su responsabilidad en el bombardeo israelí a Siria a menos de una semana de los sucesos. Durante una conferencia de seguridad en Alemania, el funcionario justificó la acción contra la nación árabe en pro del objetivo israelí de parar el tráfico de armas pesadas hacia el Líbano. Mientras continúan las condenas de distintos gobiernos a la agresión perpetrada por aviones de combate israelíes contra una instalación de investigación científica militar en Hamraya, en la provincia de Damasco. Turquía, Egipto y Argelia se unieron a un gran número de países y de organizaciones internacionales que rechazan la agresión aérea por considerarla violatoria de las normas del derecho internacional.